como pose, 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 pose. Buenas, buenas, hello people, ¿cómo están? Hagamos un show. Entramos con toda la actitud, entramos modelando, dándola toda, como pueden ver ahí telas en nuestro programa y los jueves hay glamour. Aquí se arma el show completo, ay sí. Hagamos un show, está de moda. Sí, buenísimo. Porque ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar de moda para todos los que son seguidores, de diseñadores, de texturas, de telas. Simplemente sí, les gusta vestirse lindo. Medellín es tierra que marca tendencias en vestuarios, en moda, en innovación. No más los eventos maravillosos que tenemos aquí, donde nos visitan diseñadores de todo el planeta y hay todo tipo de locuras que usted quiera ver con telas, con trajes, con ropa. Yo, por ejemplo, tengo un kimono. Espectacular, ay, qué lindo, papara, papara, divino. Además que cuando uno tiene también ese concepto de moda, se arriesga un poco, tenemos se diseños. Suelta. Sí, de Camilo Valencia tenemos los diseños y tenemos también un montón de telas porque sabemos lo importante que es para la elaboración de las prendas, cada una de las telas, de los diseños, de las texturas, de los colores, de los estampados. ¿Sabe qué he aprendido yo? ¿Qué? Pau, en Hagamos un Show, que uno a veces se casa con unos estilos, unos colores y unas tiendas. Sí. Pero si uno saliera a explorar, si uno buscara tiendas y sobre todo buscar diseñadores locales y talento local, porque hay gente como Camilo Valencia haciendo estas cosas tan bacanas. No, me encanta. Y también le agradecemos a Viltex, que nos compartió la decoración, el set en esta oportunidad. Nos mostró todas estas telas y la oferta que tiene, porque de verdad que cuando uno quiere un diseño único, busca una tela única. Única, me gusta. Perfecto. Eso. Empecemos entonces con invitados. Sí. ¿Quién ¿Listo? Viene? ¿Quién viene? Venga. Viene un personaje que es manager de artistas, sí, que es un influencer en redes sociales también. Se pegó con unas frases. Unas frases muy divertidas y que en realidad nos evidencian lo que es la vida cotidiana. Me gusta eso, relajado, el man es un parcero, ha estado en muchos escenarios, ha posicionado muchos artistas y sigue con esa humildad, ese desparpajo. ¿Quién es? En Hagamos un Show, señoras y señores, ¡Ateo Manager! Yo también. Ay, yo, ay, ¿cómo? Estamos hablando de moda, ¿no? Ey, muchas gracias, saludo, Dios los bendiga. Parceros, llegó la NEA, que va mi niño. La NEA, bien, okay. Pero tiene que entrar modelando, a ver después, la pasarela. ¿Cómo modela la NEA? ¿Cómo modela la NEA? ¿Cómo modela la NEA? Eso, eso, eso es mirada callejera. Algo, mirada callejera, si no, no es pues. Ey, ¿qué más? ¿Bien o qué? ¿Cómo vamos, Ateo? Gracias a eso, me hagamos un show. Hagamos un show. ¿Cuántos shows ha hecho ya Ateo con todo su ramillete de artistas? Además, ya sabes que solo con Yeltsin 322. Ay, ay, ay. Pero te la pasas solo con viajando. Uno. Bien. Viajando, conociendo gente y... Sí, sí, bueno, sí, disfrutando, conociendo paisajes, conociendo culturas, es muy bacano. Qué nota. La puedo decir, muy chimbita. Ateo, contanos, estamos hablando que tú has emplanado mucho las redes sociales con tu contenido, con ese sello de NEA todo el tiempo y con frases que son de la vida cotidiana, que nos ponen a reflexionar y nos muestran también cómo funcionan un montón de cosas. Parce, digamos que hemos impregnado las redes sociales con autenticidad. Bien. Sí, con ser uno mismo, bueno. ¿Cierto? Con de dónde venimos, con olvidar las raíces, con hablar, como hablamos con el parcero, como, hey, yo te doy un consejo, y si yo te doy un consejo, créeme que el hijo de putazo va ahí. Claro. ¡Tim! ¿Cierto? Y si un amigo te da un consejo... Te está despertando. Y eso es lo que estamos hablando con lo que estamos impregnando en redes sociales. Estamos hablando mucho, compartiendo y motivando. Y hablando mucho del NEA, que ya se popularizó un montón. El parlache. El chiquita, que también se ha popularizado mucho en canciones. Eso es en otra la vida cultura. El paisa. El paisa es el A mí me gusta mucho eso porque no hay que buscar un libro de superación personal ni esos textos académicos para llegarle a la gente. Es mejor con lo que hacemos en el día a día, como hablamos, y eso pega más directo al corazón. Creo eso pone a la gente a pensar. Se motiva, digamos... Sí. Incluso cuando ya yo empecé a hacer más y a decir no puedo parar, fue por las personas que me escribían y me decían, hey, marica, la frase de hoy. ¿Qué hacemos? Hey, ¿por qué no has montado? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? A ver la frase de moda. Una frase de moda que quieras agregar, que quieras compartir, que ya tengas, o la inventamos. La inventamos también, no, la inventamos. Porque estamos innovando. Sí, la inventamos. O sacamos una que ya teníamos a de ver, antes. Una de esas moda, duras. Que tenga que ver con una, moda. Una que tenga que ver con moda. Sí. A ver, esta, y es que, hey, ¿qué más a venir a mirar tan feo con unas pestañas tan mal puestas, hombre?
Ateo, ¿qué tanto sabes de moda? ¿Qué tanto te gusta? Ateo es moda, vea. ¿Qué tipo de estilo tienes? Es moda, mira, de abajo arriba, vea. Es un estilo calle, un estilo callejero de Nea. Nea. De pura Nea, vea. Nea original. Nea original, flow de la mata, el que crece de la fuente original. El chombo es lo mejor. Este es una papeleta completica. No, la moda siempre me ha gustado, siempre me ha parecido indispensable, pues como en el tema del entretenimiento, que me muevo con los artistas, siempre los impulso como que, parce, el styling, la moda, venga, métase, haga, tin, haga las cosas, vístase, quiera proyectar algo, entonces me gusta mucho la moda por eso. Y con mi marca, pues, me han llevado para allá. ¿Con qué? Eso es. ¿Con camisas? Yo quiero esa frase en una camiseta, yo quiero esa frase en una gorra, en un buzo. Entonces ahorita digamos que estoy en la moda y ya vengo por otro lado con más. Y ya eres diseñador también. Ya está diseñando a Teo. Es el apropiado. ¿Cómo le pega Teo a las frases? ¿Hay un estudio, hay un análisis de cuáles son los temas que más quiere la gente? ¿O eso todo va fluyendo con lo que pasa en el día a día? En el día a día. Muchas veces digamos que de cosas que pasan en el día a día, estilo de vida, que está viral, pero hay gente que me dice, marica, dormiste conmigo. Es que me amanezco y todo lo que estaba pensando ayer. Pues no, todo le sale a uno. Para los despechados he visto un mundo de cosas. Para los despechados, para los envidiosos, para la gente que no quiere hacer nada. Ah, la de los envidiosos es una nota. Para los que hablan, para los que no son capaces de motivarse solos, de hágale, parcero, que usted puede, hágale, que usted vale. No, usted es más grande que todos esos que los quieren, que lo quieren opacar. Entonces, en tu caso, la moda también está ligada a la reflexión, porque los diseñadores siempre tienen algo detrás, el concepto, cómo quieren hacer. En el caso del NEA, que está aquí, visita este Neita, vea. Es con eso, vea. ¿Qué dice ahí? Aquí dice, Medallo es una chimba. O libertad que perfuma las montañas de esta retro de tierra. Eso, bueno, eso, bacanísimo. Y como tenemos a este diseñador, este influencer, también tenemos a otro invitado para que nos hable de moda, experto. Sí. ¿A quién hagamos el show? Tenemos a Camilo Valencia. ¡Eso! ¡Salude ahí, Camilo, salude! ¡Puro plomo de la Camilo, pero vino solo. No vino solo. Chicas. ¿Cómo? Chicas, ¿qué es eso? Ah, se me jodió el matrimonio. Otra frase de Ateo. Se me dañó el matrimonio. No, se volvió más fácil de lo que es este programa. Bienvenidas. Lindas. Bien. Lindas, chicas. Vayan pasando por allá, vean, por ese ladito para ver esos diseños tan espectaculares. Uy, me encanta. Todos, los quiero a todos. Brutal. Vean, esto es como otro kimono parecido, ¿no? Durísimo. Chicas divinas, vean, por acá también pueden desplazarse para que nos llenen este estudio y este set de belleza. De moda, de alegría, de estilo. Hermoso. Bueno, Camilo es un diseñador de la ciudad. Bienvenido. Y todo lo que ustedes ven y lo que nosotros estamos luciendo es parte del trabajo que él realiza. Contarles un poquito de tu historia. Bueno, yo soy Camilo Valencia, soy diseñador de la ciudad de Medellín. Me dedico al tema de la moda desde el 2012 más o menos, que empecé la universidad. E inmediatamente pues como que empecé a trabajar con estilismo, fotografía de moda, me empecé como a meter, ya luego cuando empecé pues como a aprender a hacer, ya empecé a meter como mis piezas y mis prendas dentro de las producciones, los proyectos. Y afortunadamente pues como con la universidad en la que estudié, tuve la oportunidad de estar en Colombia Moda en 2017. Ah, no, genial. Ixel Moda en 2015 también, que esa se celebra en Cartagena. Y bueno, estuve por allá. Sí, es súper chévere. Duro, y aquí viniste a compartirnos tu talento y esos diseños. Vaya echándole el ojo para que le llegue a su mujer, hombre, Ateo. ¿Qué va a comprar? ¿Qué va a mercar? Ese era el ojo que tenía que echar. Y nosotros sabemos. Hey, Nea, rompiendo, atrás, Nea. Rompiendo, Camilo. Rompiendo. Si uno se pone estas pintas como la mía, la que luzco aquí hoy, este kimono, ¿a qué lugares debo ir para que no digan, oiga, este se vistió como un loco? Y antes de responderme, ojo, que nosotros tenemos un loco que es sensacional y por eso esta sección se llama ¡Me encontré un loco! Pau, mamazota para llevarte a Minnesota, David, papazote para llevarte al monte. Esto es Hagamos un Show, Me encontré un loco y hoy vamos a hablar de moda. Uso,
costumbre o hábito de un grupo de personas en algún momento del tiempo. Señoras y señores, vamos a hablar de modas. Miren las barbas con que podemos jugar los hombres. El motilado, el copete, me acuerdo de los 80, los cuadritos, señoras y señores. Y vean estas gafas qué tan exóticas, locadios queridos. Vamos a averiguar a los telemedellinenses sobre un tema en particular, la moda. ¿Qué recuerdan y cuál usó? ¡Chao, chao! Estamos con Luz Mary. ¿Qué moda recuerdas que ya no esté? El pantalón corduroy y la bota campana súper ancha. De los años 90, que era pues como lo Nike, los Adidas Country, no sé. Amigo, buenos días. Sí, la bota campana, la ropa anterior. La bota campana casi no me gustaba primero, porque me enredaba mucho con los pantalones. La bota campana y los suecos. La ropa amplia, las faldas anchas, con tenis. La bota campana de los hombres, que era muy particular. Ese es un loco en la calle. ¿Qué tal el de corduroy, bota campana? Uy, viejos tiempos. La bota campana de corduroy. Se devolvió. Además que la moda es muy, muy, muy diferente y todo el tiempo está en constante cambio. Pero que dejaste... nos diga Camilo, exacto, que es el diseñador, el experto. Entonces, estas prendas, por ejemplo, lo que luce Paola, la que yo luzco, ¿en qué lugares quedaría bien? ¿En qué momentos? Pues, digamos que, por ejemplo, la de Pao es una pinta que de pronto es mucho más fácil de poder ver, no sé, en una fiesta. Eso. O una mujer pues que sea muy arriesgada, ¿cierto? En ella. Tu caso, por ejemplo, exacto, ella. Ella. En tu caso, por ejemplo, digamos que el concepto que manejo de hombre es un concepto que va más ligado como a lo espiritual. Entonces, son prendas para meditar, por ejemplo, trabajo como el tema de los linos, los algodones, son prendas cómodas, ¿cierto? Se va mucho como al leashwear, que es como toda esta ropa que nos dejó la pandemia, que es ropa cómoda para estar en casa, para estar súper relajado. De igual manera, es un concepto que sirve para playas, sirve para, no sé, ir a un río, pero va muy ligado como a esa parte espiritual. ¿Qué tanto habla nuestra ropa y nuestra manera de vestir de nosotros mismos? ¿Cómo nos define? Por ejemplo, su pinta, ¿cómo define a Teo? De Nea. Su pinta, pues más que Nea, creo que es una pinta muy sport, muy relajada, eso, que pues es como para estar tranquilo, relajado en la calle. ¿Cómo es él? Sí. Eso. Urbano. Y eso es urbano, exactamente, es que urbanito, proyecta como sí, la calle, el relajo, barrio, exacto. Y la actitud, porque este es un relajo de hombre. Bueno, nosotros tenemos aquí el espacio, David, para que los invitados se pongan en aprietos. Camilo es un experto en el tema, aunque, pues, a Teo ya tiene también su concepto, ya tiene su marca de camisetas, ya tiene. Y nos vamos para la zona del reto, porque esto se llama Se Atreve o Se Atreve. Ay, mi padre. ¡Listo! ¡Nos vamos! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Venga, Camilo! ¡Vamos para la zona de retos, que es acá dentro del TV! ¡Métase a la pantalla! ¡Métase! ¿Quién pueda, Camilo? ¿Qué es todo esto? Vea, aquí tenemos todo lo que se ubica normalmente en un taller de diseño, ¿cierto? ¿Cierto, Camilo? Pero venga para acá, Teo, que usted es el protagonista, vea. Les tenemos unas tijeras. Yo voy a decir una cosa. ¿Qué? Diga. Este reto me dijeron que fuera con una de esas muchachas de amor y yo dije que no, que con el maniquí. Le va mejor ahí, juicioso. Le va mejor. ¿Para que quede claro? Tenemos un maniquí por si de pronto pone el alfiler mal, no la vaya a chuzar. Tenemos aquí ubicados diferentes utensilios. Accesorios, vea. Tenemos las agujitas, los alfileres, tijeras, estos productos. Yeah. Para usted que usted escoja algo. Y tenemos todas esas telas que hay por allá para que usted escoja la de su gusto. Listo. ¿Con qué estampado se va y qué diseño quiere hacer? ¿Usted me ayuda, sí o qué? Sí, es. Claro, porque es que hay como el tipcito básico, es por ejemplo, para trabajarlo, lo sostienes de acá, ¿cierto? Okay. Para que no se mueva pues como la como bailando rueda. Porro ahí. Exacto. Es como bailando porro. Entonces ya luego vos vas a empezar como a trabajar sobre. No, por eso yo dije. Maniquí, con la tela. Ya es como que le empieza a pegar alfileres y a crear. Listo. Manos a la obra, manos a la obra. Teo. Ay, va la tela, Teo. Espabila, Teo.
él está eligiendo una de las telas que utilizará en este reto, señoras y señores. La manea. La manea. Para ver el despliegue, narrémoslo, narrémoslo. Para ver el despliegue de talento de ese hombre. No, pero el reto. Primero hay que pisarle aquí. Písela, písela, hijo, le pisa un pie. Para que se tenga. Para que se tenga. Bien, bonito, bonito. Pero usted la deja para que Ateo maneje todo lo que él quiera. Bueno. No, y eso. Listo. ¿Con este o qué? Para que ahí, pues sí, sí. A ver, con lo que quiera. O sea, póngale la guillotina también. ¿Eso es para qué? ¿Cuánto tiempo, como para ¿cuánto hombros, tiempo tengo? Pues, ¿hasta las 12:30 de la noche? No, sí. Pues sí. Tan animado. La idea es que haga este reto para que usted nos muestre el estilo. Puede ir en la tela. Puede ir en la tela por fuera. Eso es algo súper importante. No hay forma de cómo vaya. Sí, no. No hay como. O sea, está creando, está diseñando. Modelo. Ya, ¿no? Puede volar, ah, vea, le puede poner la espuma si quiere. Sí, ok, no tengo que ser cuidado, eso le puede chutar. Eso es metal y ya. Ateo, ¿qué frase le dirías ahí a esa muchacha hermosa que estás vistiendo? Ay, por Dios. Ay, Dios. Ay, hombre, gracias a Dios, no, de verdad. A ver si parece. A ver si parece de pronto a una de las pintas de nuestras chicas. Se puede inspirar también en esos diseños. Inspíreme, vengan, chicas, inspiren a este hombre. Te lo vas a poner nervioso. No, yo veo que el parcero que hizo. ¿Cuál de bien. Camilo, ¿cómo va? ¿Cómo va Teo ahí? ¿Va bien? Va bien. Solo que tengo un conceptico ahí. Sí. A ver. Sino que eso va saliendo, eso se va armando. Eso va fluyendo. La idea es que lo pongas en dirección contraria para que no caiga, o sea, hacia allá. Y menos mal el maniquí, porque le ha metido ese alfiler. Técnica y... también. Ahora le, a ver, páseme otra cosa. Otra. Ah, de la misma. Pero no, es que entonces de cuál, vea. Póngale la rosa, vea. Hágale la rosa. ¿Eso es qué? De esto fuera más larguito, se podía hacer. Eso es que... Está Camilo. Camilo, esto es como un... Se te cayó, papi. Se te cayó una pluma. Se está desplumando. Bueno, no. Lo que pasa es que era muy literal. Pongámosle aquí también la ponele plumita, plumas a Teo a ver si se pone juicioso. Decorémonos nosotros también sí, con el diseño. Eso, Teo. Vamos en tiempo récord, a ver. Camilo, ¿cómo va el alumno? ¿Bien? Muy bien. Vamos bien. Metiendo cabrón. Aprende fácil. Sí, aprende ¿qué fácil. Más, a ver, estoy ¿qué metiendo más? Muy bien, duro. Pronto lo bien. Contratan allá al estudio, allá Camilo. ¿Eso allá también lo podemos poner? Bueno, tengo ay, menos. Sí. No, pero sale con trabajo. Es que ahí como sale con trabajo a Teo. ¡Qué belleza! Y eso como lo podemos utilizar. Es como usted. Por ejemplo, empiece a envolverla. Ella y usted, no, usted una clienta, no le puede dejar el seno afuera, entonces tape el seno. Ay, claro. Ese detallito me está escapando. No, pues. Me está escapando una pequeña. Es una moda revolucionaria. Un monstruo, hombre ateo. Venga, espere a ver cómo le tapamos. Pero es que esto está largo, páseme la póngale una florecita. Tijeras. Corte por ahí aquí. No, aquí lo que hay es... Bien. Vea, aquí lo que hay es herramienta de trabajo. Ajá. Lo que usted vamos quiera diseñándole ponerse. Encima a Teo ahí también. Sí, a ponerle el toque de moda. Yo les dije, hasta las 12:30 de la noche que tenemos para hacer esto, puta, el reto. A ver, qué lindo. Camilo, ese diseño, como ¿a qué tendencia se va pareciendo? ¿Cómo para dónde a vamos? A la neística. Pues tiene un leve concepto NEA, sí. También. Pero todo le sale así. Pero no, hablándolo, pues como ya más en serio, creería que viendo ya lo que él está como construyendo ahí, va más ligado como al kitsch. El kitsch es una combinación kitsch. De cosas así como que no tienen que ver, pero que igual... Tratan de mostrar chimba. Como exacto, tratan el de mostrar kitsch. Como ajá. Kitsch. Vea, ahí aprendimos una nueva palabra. Eso está bacano y eso se ve bueno. Mucho. Sí, sí, claro. Se ve mucho. Y por ejemplo en el medio y en el gremio de los artistas sí, se ve mucho. Se ve mucho. Tenis de un color, camisa ajá, de otra cosa, no, unos chores. Sí, exacto. Bacano, pantalones el con kitsch, unas cosas kitsch. De obrero, pues ajá. Cosas así, no tienen que ver, pero se las ponen en cosas y se les ve chismo. O cuando uno no sabe qué ponerse, puro estilismo. Entonces coja lo primero que vea y salga de la casa. ¿Sé por qué estoy así? Estoy kitsch. Eso, ¿qué dice? No, pues. Me viene a poner prendas y un montón ya. De cosas. Me puse lo que había en la canasta de la ropa. Listo, ¿cómo nos fue? Y bueno, en silueta, es como una túnica. Listo, ya. Es una túnica. Ya, yo no, estamos melos. ¿Quiere meterle más? Porque no, ya. Todavía se le ve. Todavía se le ve, ¿qué, Camilo? La otra. Perfecto. Ve, ahí hay una flor. Pero es que a Teo es así medio mostrón, él es mostrón. Con este le tapo el resto,
Taparle ese hombro, aunque por sea. Por el otro lado, para que se le vea el brillo. Ah, bueno, yo que eso tienes que... ¿El qué? Brillo. ¿El brillo? El brillo. Sí, porque... Listo. Y con esta última pieza que ponga, vamos a llevar al maniquí hasta allá, la pasarela. Y no se le puede caer nada. Exacto. Porque esa es la marca de calidad. Esa es la marca de calidad. A mí uno compró un vestido y que se le caiga un retazo ahí saliendo de la tienda. Que se le des la botonia, se le des cosa. Ay, por Dios. Yo como era de bueno para quitar ropa, pero de hecho aquí le listo, bueno, última pieza y la llevamos para la pasarela. Cargue su diseño. Cargue. Para que, sí, cargue su diseño. Cárguela como si la llevara al altar. Como si fuera al altar. Pam, 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 pam. Hasta la pasarela. Y allá nos va a describir el diseño que acaba de realizar. Vamos para llevar a Camilo. Están gozando las modelos, están gozando. Porque estaba haciendo gozando. Aquí tenemos al diseñador, a Teo Manager. Teo Manager. Mira, por favor, descríbenos el diseño que acabas de realizar. Esto es un diseño muy kitsch. Muy kitsch. Muy kitsch. Muy kitsch, inspirado en las gatas. En las gatas del las barrio. Gatas. De las neas. Gata fiera. Con todo el brillo de la noche. Con las flores del amor y el de la pasión, mi papá. Bien. ¡Eso! Súper bien. Si ganaba inglés, es quien del inglés. Listo. Perfecto. Bueno, y ahora sí, para despedirnos, la pasarela final, pero de todos. No solamente todos vamos las a modelar. Modelo, sino todos. Como si fuera Fashion Week. Sí, el show completico. Yo me quedo con mi kit. Ay, me encanta. Córralo pues para allá un poquito. Y nos vamos en Hagamos un Show. Pam, pam, pam. Taratata, tú la dejo de fondo. Y nuestros... la música es como de modelaje, ¿cierto? Claro. Pasarela. Primero ustedes, chicas, que son nuestras protagonistas, a mostrar, mire, Miss Mundo Urabá, esta hermosa mujer está también acá, haciendo parte del elenco de modelos, todas chicas. Urabá presente, bien. Y nos fuimos. Espectacular. ¡Qué lindas! Ateo, vaya pillando cómo se modela, papi. Vaya mirando ahí cómo es la cosa. Se modela, específicamente estoy viendo cómo se modela. A ver, Ateo, métete pues ahí. El turno. Ahí va Ateo atrás, ahí va Ateo. Estamos detrás de Ateo. Yo hago la fila por aquí. Y Camilo, obvio que él es el que cierra. Camilo es el que cierra. A la cola. Camilo es el que cierra la pasarela. Vamos. Claro, primero la gente profesional que sabe esas cosas. Súper lindas. ¿Sí o no? Para que usted a Cristina y todo, le hacemos la olla bien. Espectaculares, niños con mucho color, todos los diseños, todos los colores. Pues vamos a decir de una vez todos. Vamos todos. Vamos, dilo. Todos. Vamos. Sí, aquí nos vamos ¿Cómo? Bien. Esto se llama... ¡Hagamos un show! ¡Chao, chao, chao! Amigos. Oiga, me da pila, pero puede ir hasta aquí.